El trabajo desplegado por el Consejo y autoridades electorales de Manzanillo durante los comicios para elegir delegados en primera y segunda vuelta permitió completar los 108 escaños de la Asamblea Municipal del Poder Popular prevista su constitución el venidero 17 de diciembre. En este costero territorio de la provincia de Granma, la asistencia a las urnas se comportó al 63,02%. La calidad del voto, teniendo en cuenta lo que es la cantidad de boletas depositadas en las urnas, fue de un 88,01, donde hubo alrededor de 5,31% de boletas en blanco, que eso representa que son 3.077 boletas en blanco, 3.680 boletas anuladas, que representa el 6,36% de la cantidad de boletas depositadas en urnas. No es un por ciento de la calidad donde los manzanilleros aprendieron ya desde un tiempo para acá a ejercer su derecho a voto con la calidad que se requiere. Y bueno, se eligieron a los 108 en una primera vuelta, 94 delegados, y bueno, y en una segunda vuelta, que fue el 4 de diciembre, se eligieron los otros 14 delegados. Negros, blancos, mulatos, militantes del partido y la UJC, graduados de nivel superior, medio y primario, trabajadores por cuenta propia y nuevos actores económicos conformarán la Asamblea Manzanillera. El presidente del Consejo Electoral Municipal destacó la actuación de la población y de las autoridades electorales que continúan su trabajo. Estas elecciones fue una demostración más de lo que el pueblo manzanillero puede demostrar, y bueno, es una preparación para las próximas elecciones nacionales que ya se convocaron el 1 de diciembre por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta el Acuerdo 433, que se celebrarán el 26 de marzo del 2023. Los 108 delegados de Manzanillo recién electos ahora se preparan para asumir sus nuevas responsabilidades como representantes en el gobierno de quienes votaron por ellos. Ciro Rosabal y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.